estamos en la calle, tomamos desde Petare, vamos hacia Caricuao. Ahorita estamos en Chacao recorriendo la ciudad de punta a punta. El cambio se siente, lo dicen los motorizados, lo dicen los buhoneros, lo dicen los transportistas. Estoy seguro que el cambio viene el 6 de diciembre en Paz y Democracia. Aquí está la fuerza motorizada, aquí están todos los que van a trabajar y colaborar con buscar esas actas, con movilizar los votos. Estoy seguro que el 6 de diciembre lograremos el cambio que todos aspiramos. El día de hoy estamos acá con las comunidades organizadas, con los motorizados del área metropolitana de Caracas, que decidieron acompañarnos porque ellos también quieren cambio. Ellos son gente trabajadora que hoy está sufriendo las consecuencias de una crisis económica que afecta a todos los venezolanos. Hoy un motorizado que se le daña un repuesto, que se le daña un caucho, es un problema para poder seguir trabajando. Y es por eso que ellos también han decidido acompañarnos. Este grupo de motorizados que nos acompaña el día de hoy son las mismas personas que el 6 de diciembre estarán junto a nosotros movilizando a la gente en los centros electorales, acompañándonos en la defensa del voto y estarán ahí apoyando a nuestros candidatos a nivel nacional para garantizar que el cambio que la gente quiere expresar sea expresado efectivamente en las urnas. Hoy continuamos en las calles y así lo haremos hasta el 6 de diciembre porque Venezuela dijo ya basta. Queremos cambio y por eso hoy salimos a las calles.